Hola amigos, ¿qué tal están? Les saluda de nuevo su amigo el Dr. Zombie. Y pues aquí un poco alegre porque predije la planta de la semana unas horas antes. Bueno, antes de comenzar con el video de la búsqueda de Penny, la nueva búsqueda de Penny con la planta de la semana, guisante carnívoro que se llama Hasta la próxima cosecha, la misión. Vamos a comenzar con los saludos de los tres comentarios del video antes del video de hoy en la mañana. Los saludos son para Pingu, para Pamela Baquedano, para CESBS y para los nuevos suscriptores Ayar Arratia Gaspar y para Lanzaguisante de Fuego Ardiente. También amigos, quiero mandar un saludo especial para mi amigo el invasor Sim, Deep Membrana o como sea que se quiera llamar ahora, que es anteriormente Enredadera 175, que le hackearon su cuenta y pues mi pobre amigo anda en busca de su nueva identidad. Después de los comerciales pues pasamos al video. Vamos a jugar a ver qué pasa. Espero esta vez el video no sea interrumpido por ninguna notificación. Sobrevivir 3.5 minutos y derrotar al Zetamech una vez. Las ventajas que tenemos son antigravedad, banco solar, gran regadío, rompe jefes, hipnotizar zombies y explosión sónica. Ay, Dios mío. Creo que vamos a utilizar la ventaja de banco solar. Las demás por ahora creo que no están tan buenas como para por lo menos interesarme por ellas. Vamos a colocar el tomate definitivo en medio, que fijo por ahí viene el Zetamech. Y vamos a empezar a colocar planta. Ay, miren el Zetamech donde se vino a meter. Pero es que lo pinche Zetamech. Solo por eso te duermo. ¡Ey! Una menta de hielo. Esa menta la tengo tan olvidada, pero tan olvidada que ni siquiera la uso. Ni siquiera me acordaba que existía, quiero decir. Voy a utilizar el nutriente en el melón congelado, que no sé cómo se llama. ¡Se muere el Zetamech! ¡Se muere! ¡Se murió! Bueno, creo que la misión ya fue, como diría un argentino. Viene nuevamente un Zetamech y vamos de nuevo a darle duro contra el muro. A mostrarle quién manda acá. Vamos a dormir a todas las plantitas biónicas o máquinas, o no sé cómo se diría. Este Zetamech está más durísimo que la vez pasada. Vamos a tratar de darle. ¡Se murió! ¡Adiós, Zetamech! Viene un Zombie Stain Prime, que es el segundo Zombie Stain más fuerte de toda la franquicia Planta vs. Zombie 2. Vamos a dormirlo. A Ruru, Zombie Stain. Duérmete, mi niño. Vamos a utilizar otra vez un nutriente para acabar con todos los zombies débiles que están en el campo de batalla. Vamos a utilizar la menta congelada para potenciar nuestras plantas. Si bien es cierto, debería enfocarme en destruir el Zetamech Prime, el Zombie Stain Prime, pero la verdad prefiero seguir destruyendo el Zetamech, que me tiene picado, que en algunas ocasiones pues no lo he podido destruir tantas veces como quisiera, aunque ahorita pues no me da puntos. Espero que en una de las semanas que esté este mes que viene pongan nuevamente al Zetamech o al Zombie Cardio, que me gusta derrotar esos zombies. No sé por qué, será porque me dan un montón de puntos, porque hashtag goloso, pero me gusta derrotar a esos dos zombies. ¡Dios!
Vamos a utilizar todos los nutrientes que tenemos. Vamos a tirar la casa por la ventana. Terminamos, amigos. Qué larga sentí el área. Vamos al área número 2. Recuerden que estamos jugando con dificultad de un chile, porque ahorita lo que vamos abriendo es únicamente las áreas para irlas probando juntos, chicos. Les confieso que ya tengo hambre. ¡Ah! Me encanta esto. Derrota 125 zombies en 60 segundos. Y aparte tengo que hacer estas combinaciones. Se pasaron. Creo que aquí sí vamos a utilizar la ventaja de explosión sónica, porque si los zombies se meten, nos comen las plantas, nos dejan un hoyo ahí en la tierra, como la peta, no sé qué, la que salió anteriormente, y no nos deja tener una plantita ahí, y eso hace de que nosotros muramos con facilidad. Les recuerdo, chicos, de que, bueno, no les recuerdo, les cuento como dato curioso que yo tuve un juego en Nintendo 64 que se llamaba Pokémon Puzzle League. Ese juego era similar a este y en ese juego yo me consideraba tan, pero que tan bueno que ni siquiera... Disculpen, chicos, que recibí una llamada durante la grabación, porque hashtag a la gente le encanta interrumpir las grabaciones del Dr. Zombie. Y pues nada, tuve que ponerle pausa, ahí se va a notar un poco en la edición. Olvidé de qué estábamos hablando, la verdad. Ah, que yo era muy bueno jugando en Pokémon Puzzle League. Incluso yo siempre sentí que era invencible ante el peor nivel que me podía poner la computadora o el sistema del juego. Desafortunadamente fue un juego que no fue muy conocido y pues nunca tuve la oportunidad de demostrar mis capacidades en ese videojuego. Estamos hablando de allá por 1998, que seguramente la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido, por lo que sospecho de que tampoco conocen el juego. Entonces, pues bueno, no sé si voy a lograr derrotar los zombies. Creo que me estoy enfocando mucho en jugar con las piececitas estas. Creo que sí estoy muy enfocado en eso. O ya lo logré. No lo logré, porque si lo hubiera logrado, se hubiera puesto ya en verde la cosa esa, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántos soles tengo que hacer para que me den mejoras? No puedo pasar de ahí, no sé por qué. Siento que esa barrita de donde voy matando a los zombies no avanza. Vamos a usar el dragón, boca dragón gélido. Que tengo un suscriptor aquí, que espero veas el video, Boca Dragón Gélido. Usa este nombre en su perfil de YouTube. Vamos a ver, ¿dónde más? Sí, esta área la estoy sintiendo como difícil de lograr el objetivo en esta parte que está como que fácil, que es el nivel suave o sin picar. No me quiero imaginar en nivel 3 lo difícil que va a estar esta área. Me estoy quedando sin ideas, sin plantas, no sé. Me tiene que estar dando chepi al juego. Vamos a ver, acá hay una, por acá hay otra, vamos a usar lanzachiles, aquí hay otra. Me encanta ese efecto de nutriente que tiene el frijol láser. Creo que no estamos logrando, chicos, uno de los objetivos de esta misión.
Y esta misión es larga, así que lo siento, creo que esto va a hacer que el video me vaya a quedar un poco largo. Pero no creo que haya mucho que yo pueda hacer al respecto hoy. Vamos a ver, aquí hay otro. Así, aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Terminamos y no cumplimos la misión. Solo nos dieron los 20% de los ZPS. Bueno, vamos al área número 3. Vamos a jugarla nuevamente en dificultad suave. Espero sea un área divertida. Dice, planea tu defensa y destruye a los zombies. Veneno a zombies 30 veces. Bueno, según los... vamos a utilizar las 6 ráfagas solares de soles. Vienen zombies romanos. Así que ya sabemos qué planta deberíamos de utilizar aquí. Deberíamos de utilizar la pera zombidita para convertir esos escorpiones. Aquí, pues al parecer, puedo utilizar también el tomate definitivo. Creo que también podría utilizar... ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Podría utilizar aquí. Podría utilizar la pocra. Y podría utilizar el apisona flor. Y podría utilizar la guardacelga. Y... Vamos a ver. Por si las moscas, una peta cereza. Vamos a colocar un tomate definitivo en cada una de las áreas. Creo que podríamos colocar incluso dos. Uy, pero no me queda nada para utilizar a los juncos eléctricos. Entonces, solamente vamos a utilizar un tomate definitivo en cada una de las casillas de hasta el fondo. Creo que la pocra la vamos a colocar de ser necesaria donde miremos que aparezca el escorpión romano. Vamos a adelantar el juego para que... Ah, tenemos ventaja de planta solar. Así que creo que no me acordaba de eso y creo que por esa razón sí podríamos utilizar más tomates definitivos, pero déjenme primero coloco unas cuantas pocras. Voy a colocar una pera zombidita en caso de ser necesaria. El asunto aquí es que hay que ser un poquito precavidos. Casi se nos mete ese zombie stain. Y estuvo santo. Fue más lo que me tardé en elegir mi estrategia de plantas que lo que me duró la vaina esta. Vamos al área número 4. Vamos a gastar 3 cositos, 30 de gemitas. Porque puedo, porque puedo, porque ustedes se lo merecen y porque tengo ahí unas cuantitas de sobra. Ah, les cuento que, bueno, antes de empezar, sobrevivir el ataque zombie, sobrevivir, proteger a las plantas en peligro. Les cuento, amigos, que acabo de hacer el bug o el hack que yo les contaba de ganar los 100 gemas extras. Entonces, voy a utilizar, veo que vienen las mismas plantas casi de la vez anterior. Ah, pero aquí tengo que tener soles. Entonces, vamos a quitar. Ay, Macotito, me interrumpiste el video. Bueno, vamos a colocar esta. Aquí no tenemos tantas. Vamos a ver. Tenemos que proteger a las plantas en peligro, pero tenemos que... sembrar rápidamente plantas que nos ayuden a defender a nuestras plantitas, porque vale que solamente tenemos una bandera aquí de zombies. Porque si no, nos estaría llevando la chingada en todo su esplendor.
Está bastante sencillo los niveles. Me imagino yo que en el nivel extra picante pues saldría gran cantidad de escorpiones romanos y eso no dificultaría mucho la existencia, pero pues ahora está bastante sencillo. Incluso creo que ya terminamos. Mientras charlábamos y ni cuenta nos dimos. Sí, terminamos. Nos queda la última área y vamos después a el Zombo de esta semana, que les estaré subiendo el video, tal vez. No sé si hoy en la noche, la verdad. Me gustaría dejar por lo menos un día entre video y video, pero es que la verdad me pican las uñas por subir video nuevo, chicos. Entonces, en la última, vamos, no podemos elegir más que hipnotizar zombies, antigravedad y explosión sónica. Pues vamos a utilizar la explosión sónica. Ay, Dios, vienen las gallinas. Y para variar, no nos van a dejar elegir nuestras plantas. Vamos a usar únicamente podarrábanos. Y por ser un poquito conservador, voy a dejar los podarrábanos un poquito atrás. Que eso va a hacer que el video se tarde un poco. Que de hecho ya me estoy desesperando, así que voy poniendo los podarrábanos adelante. Ahí vienen las gallinas. Vamos, podarrábano, cárgatelos. No te dejes ganar por las gallinas zombies. Voy a proteger mi planta con un nutriente por cualquier cosa, porque con estas gallinitas nunca se sabe. Acá en mi país hay un dicho muy común que dice: nunca se sabe, como dijo Chelato. No sé si ese dicho ha sido tan famoso que ha trascendido a otros países, pero aquí en Honduras se dice: nunca se sabe, dijo Chelato. Chelato era un entrenador de la selección nacional de fútbol que no sé la verdad ni por qué dijo eso. Lo dijo por allá de los años 80. Terminamos el área, amigos. Llenamos ya los 100 puntos de los ZPS para luchar contra el Zombos. No sé si les vaya a subir este video en la noche o si se los vaya a subir mañana. De momento se despide su amigo el Dr. Zombie. Nos vemos. We'll grow in number, fueled by thunder, see the horizon, turn us to thou.